Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí de vuelta con el Top Spin 4 para jugar un partidito Nadal-Djokovic. Perdón, Nadal-Murray, se me ha ido la olla un poquillo. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, vamos a jugar en Dubái, ya que, bueno, va a haber un partido de exhibición, quizás entre Nadal y Murray. El otro que podría ser en vez de Murray sería Dominic Thiem, así que bueno, vamos a ponerlo en verde, yo qué sé, por ejemplo. Vamos a ponerlo máxima dificultad, seguramente me gane Murray, estoy muy verde, como el polo que le he puesto, y bueno, pues prácticamente eso. Vamos a buscar la pista, a ver dónde está, porque madre mía, ahora para saberla voy a poner todas y a buscarla. Mira, del tirón, Dubái, pues ya está, ¿no? Hay otra también que no recuerdo. Vale, ya está, creo que esa es la única que hay de Dubái. Así que venga, va, del tirón, ¿no? Del tirón. Vamos a jugar un set 6 juegos y me va a reventar. ¿Qué hora es? Sí, un set y 6 juegos, ¿vale? Para comenzar creo que no está mal. Me va a reventar. Murray está súper fuerte en este juego, al menos para mí, porque la angula de locos es el más chungo de todos. O sea, no sé, incluso diría que mejor que Agassi, que cualquier otro. O sea, es el más chungo. Es el más chungo. Así que bueno, tengo que decir que míralos en bikini por ahí. Madre mía, cómo se lo montan aquí en Dubái. Tengo que decir que no juego desde el último vídeo que subí en, no sé, en verano. Es que hace mucho tiempo. Y bueno, pues he dicho, voy a sacar la Xbox, la voy a enchufar. Me ha dado problemas, pero he encontrado la solución. Así que bueno, espero que apoyéis este tipo de vídeos. Que hace mucho tiempo que no subo tenis. Tampoco tengo mucho tiempo últimamente. Pero bueno, en vacaciones quizás se vuelvan. Este tipo de vídeos de tenis y también de directos. Así que vamos a intentar ganar todos los saques. Y vamos a intentar realizar buenos golpes. Ahí me podría haber invertido, diría yo. Ya estamos con los angulitos. Vale, buena esa. Lo echamos hacia el fondo. Intento apretar con el paralelo. Lo que pasa es que el paralelo. Apretamos ahí, sí señor. Pillamos la iniciativa de nuevo. Y venga. Nada, increíble. Hala, Pablo, no le des. No le des al botoncito. Bueno, no pasa nada. Vamos a pasar de la repe. Y vamos a intentar ganarlo, como digo. Ay, me tengo que. Buah, chaval. Nada, nada, nada. Ni de coña, ¿eh? Me lo está explicando bien. Me lo está explicando bien. Bueno, se me cayó. Se me cayó un poquito. Vale, bien. Ahí no me da tiempo a. Buena esa, ¿no? Venga, va. Cuidado con el revés de Murray también. ¿Qué hace? Vaya cortado raro. Bueno, sí, pero ha abierto lo suficiente, ¿eh? Esto está saliendo demasiado mal, ¿eh? Toma ace. Toma ace, sí señor. Primero y último, seguramente. Buah, es que necesito bolas más profundas, gente. Ya está. Increíble, Nadal. Buenísima. Nada, venga, está loco. Está loco. Está loco. Hay que romperle, gente. Hay que romper. Me estoy emocionando. Me estoy emocionando. Yo no sé cómo ha llegado, ¿eh? Pero es que luego ha llegado a esta otra, ¿sabes? Murray con sus cortados de mierda, tío. Que es que fíjate dónde iba el segundo bote. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Te ponen una bola un poquito profunda y luego no te la ponen tan profunda. Con lo cual te tienes también que mover en cuanto no solo horizontal, sino también verticalmente, ¿no? Buenísima la dejada, ¿no? Buenísima. He querido sorprender, pero. Pero no me ha salido. Venga, va. Buah, chaval, va a ser complicadísimo ganar. Bueno, es que no creo que gane.
Tenemos que hacerlo todo perfecto. Es que yo creo que no lo estoy haciendo nada mal, pero está claro. Bueno, 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 habéis visto el bote que ha pegado, ¿no? Increíble. La altura que ha pillado ahí. Nos vamos a marear, ¿eh? Venga, bien, esa no ha llegado. Ahí, ahí, ahí he apretado un poquito. Y ha sido bastante, bastante decente. Pero es que me hace esto. Le voy a hacer una dejada, a ver si sube. ¡Qué mamón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es lo que digo, tío. Murray me molesta mucho su juego. Me va a reventar. Ahí estaba claro. Ahí estaba claro. Se la he dejado a merced. ¡Qué lástima, tío! Buenísimo ángulo. Buenísima, bien apretado, hijo de su prima. Seguimos apretando. Ese paralelo no ha salido muy bien. Va, tío, ya está. Ha conseguido defenderse. Y ahí hemos tardado mucho en golpear. Perdemos iniciativa. Creía que iba a subir el mamón, pero no sube. Buena esa. Buah, esa sí que duele, ¿eh? Esa sí que duele. Mira, mira el gesto de Nadal, ¿eh? Es que es verdad, tío. Nos estamos esforzando un montón, pero no obtenemos para nada resultados. Vamos a intentar sacar todo el rato abierto. Pero es que, ¿qué va, tío? Esa es. Eso es lo que tengo que hacer contra golpes, tío. Tengo que aprovechar la fuerza del oponente. Buena. Buah, tío, es que... Buena volea. Hijo de su prima, tío. Está loco. Nah, nah, no, no, nos está, vamos. Que si el pie lo teníamos mal, después de este partido lo vamos a tener que escayolar. Buenísima. Sí, señor. Apretando. Ahí está. Apretando. Uy, qué mal. Vale, descansamos. Buena. Buah, qué regular esa, ¿eh? Menos mal que corremos. Me la va a abrir, ¿no? Y busco el paralelo. Qué golpe más malo ese, ¿eh? Ala, ala, dásela, Pablo. Dásela, colega. Bueno, bueno, bueno. Nos estamos defendiendo, ¿eh? Ojo. Ahí está. Ahí está el contrapié, sí, señor. Madre mía, lo que tenemos que correr, ¿eh? Me gustaría. Se iba a sentar y todo. A ver si podemos engañarla ahí. ¡Ojo! Casi, ¿eh? No ha sido para nada un mal saque. Buena. No. Me he quedado muy estático. Me queda muy estático. No, no pasa nada. Esa es muy buena. Uf, corre. Corre, corre. Ahí está, profunda, con bote alto. Para que se tenga que ir para atrás. Mira ya lo que me hacía, ¿eh? Porque nos hemos acercado y hemos recuperado la línea de fondo. Porque si nos hubiésemos quedado tan retrasados, ese golpe cortado se nos convertía en, entre comillas, en una dejada, ¿sabes? Y se nos quedaba ahí. Pero hemos recuperado bien el... Hemos recuperado bien la línea de fondo. Y a tomar por culo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Está aprendiendo también de nuestro estilo. Así que tendremos que usar otras estrategias. Quizás intentar buscar... No sé, más el revés o algo. Buah. Ahora mismo estamos full defensa. Jugando. A ver si podemos apretar en una de estas.
Buah, chaval, es que un paralelo estaría muy bien. Lo que pasa que, claro. Corre, corre. Ah, he hecho una dejada, gente. Angulamos, está demasiado. ¿Es el momento? Porfa. Ah, qué mal, tío. Ya está, ahí me ha ganado. Si hubiésemos hecho un buen golpe ahí, pero era muy complicado. Era muy complicado. Tengo que intentar hacer golpes más estilo preciso que potente, porque potente no llega a ser tan preciso, lógicamente. Ahí está. Profunda, que le cueste. Y ahí tiramos de... Buah, tiramos de precisión, iba a decir, pero ya veis cómo ha salido, ¿no? De momento un 40 nada. Estamos sufriendo muchísimo al resto y... ¿Y qué cojones? En el servicio también. Espérate que le estamos abriendo muchísimo, muchísimo campo. Mis golpes no hacen daño. Mis golpes no hacen daño. Vaya ángulo, tío. Vaya maldito ángulo, colega. O sea, es que... Años luz, ¿eh? Vamos, 6. Tenemos... Es que... nos va a obligar a hacer algún ace que otro. La verdad. Buena esa. Buena esa. Ahí el paralelo, bien. Tío, ese ángulo es normal. El mío tampoco, ¿eh? Las cosas como son. Venga, vea por esa. Ah. Vale, estamos dominando en el saque. Eso me gusta. ¿Tú qué me has hecho? ¿Un 40-0? Yo te la devuelvo, crack. Yo te la devuelvo. Ahora bien. Tenemos que brequear. Tenemos que brequear o si no se nos complica. Y él, por supuesto, no va a querer. Que creía que subía, de hecho. Por eso he hecho esa bola tan alta, porque creía que subía, pero al final nos ha salido bastante bien. Hemos podido definir con ese paralelo muy ajustado a la línea. Vale, aquí sí que va a reventarnos. No sube, pero el ángulo que va a tener es bestial. Exacto. Mierda. mierda. Nada, tío, no llegamos, ¿eh? Unos patines. Necesitamos los típicos, los míticos patines necesitamos. Pero es que el problema es que le estoy abriendo mucho ángulo. El problema es que mis restos son caquitas. El problema es que mis restos son caquitas, tío. Vale, de hecho yo creo que si resto más al centro, creo que podría... Qué mal, qué golpe más malo, Pablo. ¿Vale? ¡Vámonos! Se ha quejado, ¿eh? Se ha quejado ahí porque es que ha sido un error no forzado. Quizás decisivo para mí, ¿no? ¿Vale? Recuperamos pista. El mamón sube. Mierda, tío. Creía que iba a seguir subiendo. Buena esa, profunda. ¡Ahí está! ¡Joder! Ahí hubiese estado bien que hubiese levantado el puño Nadal, ¿eh? Sería la típica. Porque pff, no lo hemos merecido ahí, ¿eh? No lo hemos merecido. Ahí quizás Murray ha pecado de demasiado defensivo, ¿no? Buena. Esta es la nuestra. Apretamos. Y... ¡Oh, qué mal! Buena. Contrapié, sí, señor. ¿Qué ha pasado? Maldita sea, tío. Ah, esto me da coraje, tío, ganar así, ¿eh? Pero aprovecha el bug. Ya lo deseo en grande. Lástima. Esa es. ¿Vale? Y aquí apretamos. Pa' tu casa, pa' tu casa. Recuperamos el break, estamos reventados. Ahí, ahí, calienta, estira un poquito de de muslito, estira cuádriceps y vamos a ello.
Y yo, tío, es que no es ni medio normal, ¿sabes? O sea, es que no es ni medio normal, tronco. ¿Vamos? ¡Bien! Bien, a ver si le provocamos una caída y le fracturamos la cadera de nuevo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado! ¿Te imaginas? Vale, recuperamos pista. ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! ¿Qué dices? Vaya. Habéis visto cómo juega, ¿no? O sea, cuando aprovecha las profundas, cuando... Venga. Qué va, mamón. Es que recupera rápido, tío. Es como que para nosotros la bola llega como tarde. ¿Vamos? ¿Vamos? Esa le ha jodido, ¿eh? Hay un golpe potente y profundo, jode muchísimo. Sobre todo porque si el nota no está muy despegado de la línea, o sea, muy retrasado de la línea de fondo, la bola la recibe muy por debajo de la cintura. Con lo cual es un golpe bastante complicado, porque es casi bote pronto y todo. Entonces es un golpe raro, ¿no? Rarillo. Porque viene muy rápido. Ah, me he quedado pensando si hacerle el contrapié o no. Pero si es que estamos en la tierra de nadie, gente. Estamos en tierra de nadie. Me cago en Panini, chaval. Buenísima. Buenísima. Vamos. Vamos. Sí, señor, ¿eh? Está costando esto. Me cago en Panino, chaval. Venga, esa buenísima. No, como que no hemos retrasado muchísimo, ¿no? Nah, hijo de su prima, tío. ¡Vamos! ¡Qué mamón! ¡Qué bajita la maldita bolita! ¡Qué bajita la maldita bolita! No, si va a llegar. Uf, uf, uf. Que le da flojito. Y me he cagado, ¿sabes? Porque veía que llegaba. Necesitamos el ace. Pero obviamente... ¡Vamos! Hemos sido pacientes ahí, ¿eh? Hemos esperado que caiga la bola. Joder, es que llevamos además... Nada, tío, se la hemos puesto muy fácil. Muy, muy, muy fácil. ¡Ojo! Pedazo de ace. Cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitábamos. ¿Vamos? Seguimos, seguimos, seguimos. Hijo de su prima, tío. Hijo de su prima, ¿eh? No salimos de 40 iguales. No salimos, ¿eh? Vamos a intentar sorprender. Buena. Fua, tío. Mira que lo hemos hecho. Na, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, corre. Profunda. Esa es. Es que no hacemos un paralelo bueno, tío. No hacemos un paralelo bueno. Otra profundita. Que se vaya a Pekín. Buena, 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 buena. Nah, esta ya está, a tomar por culo. Es imposible, ¿eh? Es imposible este tío. Ah, la red, me la suben. Vamos, ¿eh? Vamos. Uf. El saque con más miedo del mundo, ¿eh? Este paralelo que es. Estaba muy mal, estábamos con la pierna cambiada. No podíamos darla así. Vamos a ver la repetición. Con lo que nos ha costado el break, tío. Con lo que nos ha costado. Me cago en Panini, chaval. No puede ser. Es que además es horrible. Mira, 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 mira. ¿Lo veis? El muslo como demasiado. El muslo derecho demasiado adelantado. Y es un golpe muy, muy raro. Es un golpe muy, muy extraño. Normal que se nos haya ido, también te digo, ¿eh?
Llegar llegamos, pero... No, no, que nos caemos. Que nos matamos, gente. Que nos matamos. Qué ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Es que de verdad. Nada, me voy a poner... Me voy a poner fuerte, ¿no? ¿Me voy a tener que poner agresivo o qué? Sí, agresivo y el nota ahí en la línea. Que no, ahí qué hago, es que si le hago un cruzado, da igual, me va a hacer un paralelo, o sea, porque entre que freno y tal, porque es un mamón. Y se me queda en la red, 40 nada, tío, un 40 nada, un 40 nada, tenemos que ganar nuestro saque, romperle y ganar nuestro saque, a no ser que ganemos ahora mismo. Nos ha regalado un punto. Y ese ha podido ser su grave error. Sí, ese. Nada, tío, imposible. Además, mira cómo sube. Cómo sube la pelota, tío. Hijo de su prima, tío. Toma Ace. Sí, toma Ace, pero en el siguiente saca él. O sea que... Bien. Mira qué corta más bueno. Mira qué corta más bueno. Mira qué corta más bueno, sí señor. Ahora quién se ha ido al pasillo castigado. ¿Es Murray quién se ha ido ahora al pasillo castigado? Hijo de su prima. Venga, va. Creo que vamos a tirar de cortados, ¿no, gente? Creo que vamos a tirar muchísimo, muchísimo de cortado a revés además, ¿sabes? Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Así nos da tiempo un poquito a llegar. Como veis, ¿habéis visto que viene a llegar? Pues eso, nos da tiempo un poquito a llegar. Vamos al cuerpo. Bote pronto, buena. Y se nos queda en la red. Era complicada, no pasa nada. A tu casa. Bien. A tu casa, vámonos. Momento decisivo. Momento decisivo. ¿Nos saldrán los cortados que yo quiero? A él, el saque le sale. Le ha salido un buen saque, la verdad. Las cosas como son. ¿Qué mierda es esa? ¿Buena? ¡Ahora es el momento! ¡Vamos! Eso, menos mal, llega a dar la línea ahí tú, con toda la suerte que ha tenido. Porque estaba en tierra de nadie. Vamos. Es que si hiciéramos un buen paralelo, tío. Vale, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No me están saliendo los cortados que yo digo, ¿eh? Buena esa. Buena esa. Aguantamos, tiquitaca, Salinas. Buenísima. Buenísima. Increíble golpe. Increíble golpe. Bote pronto. Buah, loquísimo. Deshidratado también, ¿eh? Nadal deshidratado. O sea. Es que ese golpe es una mierda. Venga, fuera de aquí. Lo sabía. Lo sabía, tío. Es que se pone además en un sitio que si le hago el paralelo me abre todo el ángulo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le da el botón. Le daba la dejada. Injusto. Karma. Por favor. Ayuda. Ayuda, Karma, por favor.
Vamos, el contrapié ahí. Vamos, Karma. Sí, señor. Tengo miedo. Buenísima. Buenísima, corre. Nah, increíble. Patines, necesito unos patines. Qué putadón, qué putadón, gente. Buena esa. Sí, buena esa, pero le da igual, ¿sabes? Es el tema. Esa es. ¡Vamos! Creía que llegaba, tío, menos mal. Lo veía cada vez más lejos de la pista. Esa es. Qué lástima que no la hayamos pillado el contrapié. Pero esa qué, esa te la comes. Vale, vale, no vaciles mucho que ojo. Ojo, punto de breaking, súper importante. ¿Vale? ¡No! Muy forzado, no te has parado. Párate y golpea. Buena esa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha salido el paralelo, gente. Ha salido, se merece la RP. Vamos a ver la RP. Voy a beber agua, tío. Me voy a morir. Este paralelo lo llevo queriendo hacer muchísimo tiempo. Porque, coño, está para un paralelo. El problema es que Murray tapa muy bien la pista. Corre. Y además nosotros, a nosotros no nos suele salir bien el paralelo tan pegado a la línea. Que es que, a ver, es que hemos pisado la línea perfectamente. Entonces es jugársela mucho y de hecho es darle muchas veces... ¡Qué mamón! ¡Qué bote pronto! Muchas veces darle el punto a Murray. Me cago en Panini. Lo que nos cuesta pillar un punto... ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Más fuerte! ¡Oh, oh! Vale, vale, recupera. Bien. Joder, ¿lo veis? Ese paralelo, ¿qué es? Está reventado, ¿eh? Está reventado. Sí, está reventado, verás lo reventado que está. ¿Lo ves? Ese es el paralelo que yo digo. Que no nos sale. Buena. ¡Buena! Buenísima. Es que tengo miedo. Nada, tío, nada, nada, nada. Cago en la puta, 42 golpes, tío. 42 putos golpes. Hijo de puta. Mamón. ¡Oh! Vale, me ha ganado, muy bien. Felicidades. Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado el mamón. Me ha reventado el mamón. Hijo de su prima, lo he tenido ahí. Qué lástima, tío. Qué lástima. La ventaja esa que no he podido aprovechar. Es que, además, es que es súper asqueroso, tío. Porque es todo el rato, todo el maldito rato. Angula muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y encima, luego, si estás un poco profundo, te la tira un poco corta. Con lo cual, como no corras, no llega. Es casi como una dejada. Y luego, llegas a ella y te hace una muy profunda. Con lo cual es... complicado. Para mí este es el más chungo de todos. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado. Guau, me ha molado tela, ¿eh? Me ha molado tela. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba y la verdad es que me ha gustado. Muchísimas gracias por verlo. Si queréis un poquito más de este tipo de vídeos y cositas, seguramente haga directos. Ahora para navidades, pues apoyad mucho el vídeo, dejad algún comentario que otro que también me anima y recordad que tenéis abajo en la descripción el Discord de Tenis, en el cual pues tenemos varias cosillas, así que nada, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Telita, tío, telita.